and so I face the final curtain. Bueno, que este también se podría llamar el baile de la Bella y la Bestia, porque pues Melania es bella y Trump es una bestia. Y por lo pronto ya adoptamos la moda de Trump, porque yo tengo mi como, tal cual como la llevó él, la corbata extra larga, igual que su lengua. O que su, bueno, por algo está Melania con él, ¿no? Yo no, digo. Es manos largas, no creo que todo lo tenga largo, bueno, sí. Parece ser que sí. Pero bueno, en términos de moda, este fue un fin de semana muy escandaloso porque vimos muchas cosas, entre ellas, tenemos que aceptar que se convirtió en un ícono de moda Melania Trump, ¿sí o no? No, bueno, definitivamente ya Melania Trump es una fashionista que ya está dando vuelta por todo el mundo, ya es la consentida de muchos. Y bueno, pues también con estos guantes, ¿no? Que dicen que le copió a Jackie O. Y bueno, pues yo creo que lo que pasa es que Trump la va a poner trastes en la Casa Blanca. Esos son de lavar trastes, así es que no te hagas. Son color baby blue. Pero para eso te traje desde Eslovenia, mi querida Melania. Te va a tocar lavar trastes aunque sea en la Casa Blanca. A darle, mi Trump, a darle. Y bueno, definitivamente no quiere decir que sea una buena persona Melania Trump. Le podemos dar 100 como fashionista y 0 como primera dama, ¿o no? Definitivamente como fashionista, un 100 muy bien ganado. Porque las redes sociales ya nos dijeron, pero ¿cómo la apoyan? ¿Cómo les gusta? Pues sí, definitivamente es muy guapa, se vistió muy bien y se va a vestir muy bien. Esperemos que 4 años, no 8. Pero bueno, vamos a ver estos looks, vamos a revisar los looks del fin de semana de Melania Trump. Aquí tenemos los primeros y bueno, vamos a empezar con Michelle y con Hillary porque bueno, fueron también unas mujeres muy esperadas estos días, ¿no? De cuando tomó posesión Trump y a Michelle la vemos un poco más de tono bajo, sí, la verdad, ¿no? Es que se quedaron muy sobrias. Lógicamente Michelle Obama pues tenía que dejar que luciera Melania Trump, pero sí, también ella es un ícono de moda durante estos 8 años que estuvo en la presidencia y creo que se quedó muy corta. Y bueno, a Hillary Trump dicen que su marido le dijo que iba a ir a un brunch, que le engañó y no le dijo que iba a ir justo a la toma de protesta de Trump. Así es, Hillary Clinton va vestida de Ralph Lauren y de blanco, lo cual también habla como de esta paz de las mujeres, ¿no? Va un poco como el tono de su campaña, que bueno, haciéndolo con la ropa también muy sí, pero ella no está en paz porque no ganó. Vamos a ver a Melania Trump para revisar sus looks, porque el primero fue uno, ¿quién la vistió primero? Que se ve como sirena, se ve guapísima, tiene un cuerpazo, eso sí, aparte no es muy joven. Tiene 46 años, tiene un cuerpazo, la verdad es que es guapísima y bueno, pues con estas raíces de Europa del Este, la verdad que le quedan muy bien y guapísima. Sí, tiene 46 años, que le lleva que como 24 Trump, digo, es mucho más joven y vemos que se ha hecho, pues lógicamente su botox, sus ayuditas y sus cosas, pero bueno, bueno, y, es con, parte y de... con esos millones que tiene detrás, pues cómo no. Si no eres guapa es porque ya no quieres, la verdad. Y el segundo look, el segundo look que tenemos de Melania es el que dio la vuelta al mundo entero, que después platicaremos los memes y a quién le usurpó esa imagen, pero por yo lo pronto... Yo le usurpé los guantes. Se ve guapísima, se ve increíble también en Ralph Lauren. Así es, y bueno, ¿qué tal este vestido que ya es memorable, ya va a pasar a la historia? Es de Hervé Pierre, que es el exdirector creativo de Carolina Herrera. ¡Qué vestidazo, qué bárbara! Aparte, les queremos decir que ella también lo codiseñó, también fue parte del diseño. Seguramente, como muchos diseñadores no la quieren vestir, dijo, pues yo me voy a dedicar a diseñar también, porque seguramente le sobra mucho tiempo. A mí me encantó el vestido, es precioso, porque es, no sé, como una magnolia, como una orquídea que se abre. Realmente es un vestido espectacular. Así es, tiene como estos toques arquitectónicos, como de origami, que la verdad me fascinan. Felicidades, Melania, por este vestidazo que diseñaste. Y quien también ya se colocó como un gran ícono de moda es Ivanka Trump. Tuvo muchos looks increíbles, pero no lo van a creer, su papá la va a colgar del techo cuando se dé cuenta que se vistió de la bandera de México. Así es, ¡viva México! Y cuando lo vio Trump seguro dijo, ¡qué madrazo! ¿Cómo se vistió de verde, blanco y rojo? Vamos a ver Ivanka Trump con su verde, blanco y rojo de la bandera mexicana. ¡Que viva México! Esto es un 3 looks de Ivanka Trump. Looks espectaculares. Fíjate que ella escogió a Carolina Herrera tanto para el look verde como para el blanco, como para el que usó después en la noche, que ahorita lo vamos a ver, que es precioso, que es literalmente de princesa, brilla y es un vestido para celebrar. Vamos. Y también en la noche se vistió increíble, tuvo 2 looks espectaculares de noche. Aquí tenemos el verde, blanco y rojo. Un aplauso a la bandera México, mexicana, Ivanka Trump.
Y bueno, de noche se vistió increíble, usó dos diseños, uno de Carolina Herrera y otro, no me acuerdo, el kimono. Los dos son de Carolina Herrera. Son de Carolina Herrera. Así uno es espectacular, es como un kimono, ¿no? Sí, el que utilizó la noche anterior de que nombraran a su papá presidente es un vestido blanco que tiene como una faja de terciopelo negro, pero por atrás tiene un nudo que es muy al estilo japonés, muy estilo kimono, que la verdad se veía muy bien, con unos aretes también en blanco y negro. Y después, para la gala de inauguración, utilizó un vestido de Carolina Herrera lleno de brillo, con cristales, la verdad, sí, guapísima. Sí, nos gustó mucho que aparte el pelo y el maquillaje es muy adecuado y quiero que sepan que su maquillista y peinadora oficial es mexicana, la queremos mucho, un beso para Alexa Rodulfo y bueno, ya que está ahí, pues que le hable al oído de aquí México. Aquí lo bien tenemos México. Ya. Estos son los dos looks que me parecen espectaculares, muy Oye, adecuado para su edad el maquillaje y pelo. Yo creo que se van a volver rivales, Melania e Ivanka, rivales de moda porque las dos tienen una asesoría increíble, tienen un gusto maravilloso y una percha, la verdad, que hacen que luzca todo y creo que vamos a estar viendo rivalidad de no moda. Ni durante tantito. Los próximos años. Pero bueno, años. Aparte de esto, vamos a ver los memes, porque los disfrutamos muchísimo el fin de semana, fueron súper divertidos, vamos viendo estos memes, el primero es de Kellyanne, que ella es, bueno, pues es la asesora de Trump, estuvo en campaña y ahora está nombrada como su asesora, y tuvo un look, pues, heroicamente, ridículamente patriótico, de azul, rojo y blanco. Así es, así que vamos yo a ver creo a que Kellyanne. Ella sin querer, bueno, se robó la atención de todas las redes sociales con este abrigo Gucci, que todo mundo dijo fuchi, porque les pareció espantoso. Espantoso, la verdad. Y después vimos que llegó Melania con una cajita muy bonita de Tiffany para darle a Michelle Obama un regalito y todo el mundo se preguntaba qué hay adentro de esa caja. Pues lógicamente un recadito que decía help, help, ayuda, vamos a verlo. Un ¡pobre! Meme muy divertido también y el que nos encantó fue el de la sirenita. El de la sirenita porque cuando salió con este vestido espectacular que Paulina trae algo muy parecido en la gala, vimos que inmediatamente los memes se dejaron ir con esta sirenita de Disney. Ay, el este cual me se encanta, increíble. Me fascina porque la verdad es que sí se parece. Pues qué guapas las dos, tanto y después la sirenita el meme como del Melania. Plagio, el meme del plagio porque le robó 100% el look a Jackie Kennedy, aquel vestido rosa que se puso hace muchos años, Jackie Kennedy se lo copió. Ya sabemos que se le da lo del plagio a nuestra querida Melania. Sí, aquí o está, plagia, pero es que es idéntico. O plagia es absolutamente discursos, idéntico. O plagia ropa, yo por eso hoy vine de ella de plagiadora. También vimos por ahí el de Juegos de Hambre de Julianne Moore que también se parece muchísimo el look. Y bueno, por último, vimos también lo que es increíble, es que con el helicóptero le voló esta corbata extra larga a Trump y no lo van a creer lo que vimos. Tenía pegado un Durex. Señoras y señores, ahí lo tenemos. El nuevo presidente de Estados Unidos se pega Durex en la corbata, créanlo o no. Ya con esto, ¡qué madrazo! Nos despedimos, estamos indignados.